Estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, Axel. Axel, activemos el micrófono. Hola. Excelente. Hoy sí estamos listos, Axel. Sí. Con todos los instrumentos de trabajo. Sí, siempre. Excelente, José Santos, igual a todos. Claudia, ¿qué tal? Bueno, tenemos a 5 participantes. Bienvenidos una vez más a las clases de Excel Intermedio. ¿Cuántos de ustedes han trabajado ejercicios? ¿Cuántos de ustedes han practicado lo que estuvimos viendo el día de ayer? Wanda, Ileana, Mónica, Claudia. ¿Cuántos de ustedes han trabajado un pequeño ejercicio? Vamos a ver. Hola. ¿Cuántos de ustedes? José Hernández. Bienvenido. Me parece Ricardo Marroquín, ¿sí? Wanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece conocido ese fondo. No, teacher, yo no pude trabajar nada de lo de ayer. Bueno. Bueno, es un gusto. Es un gusto para todos. Vamos a tratar de comenzar a trabajar. El día de ayer veíamos lo que era, vamos a ampliar.
El día de ayer, permítame. Bien, las disculpas del caso. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Lo que sucede es que aquí como que ya está lloviendo. Se quiere llover. El día de ayer nos quedamos justamente trabajando los consolidados, ¿verdad? No sé si pueden ver la presentación. ¿Hola? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. El día de ayer trabajábamos el cero como retroalimentación, ¿verdad? Que son los consolidados. Ustedes decían que prácticamente el consolidado es el llamado de los campos, el llamado de las columnas, el llamado de todos los datos de los cuales queremos resumir, ¿verdad? Para poder analizar. Decíamos también que para consolidar lo que nosotros necesitamos es consolidar datos cuantitativos, ¿de acuerdo? No cualitativos. No nos interesa analizar texto, nos interesa analizar datos numéricos. Y para ello es que ustedes estuvimos trabajando el día de ayer con algunos ejercicios. Esta vez tengo dos archivos acá. Uno es que vamos a trabajar en la segunda parte sobre las tablas dinámicas. Y otro que tengo aquí, casi esta misma tabla, para poder hacer un pequeño ejercicio sobre la consolidación. Vamos a jalar esto para acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra tabla. No se ve. Ok, permítanme. Ahorita. Vaya, verifiquemos si ahora lo vemos. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, bien, entonces yo voy a duplicar esta tabla por acá. Vamos a ver. Tenemos esta tabla 2021, tenemos esta tabla 2022 y la vamos a cambiar. Aquí vamos a tener los mismos nombres vamos a utilizar y en la 21 vamos a utilizar los mismos nombres. Lo que van a cambiar es en los años. De hecho, el término analizar es que vamos a hacer comparaciones sobre los datos de un año a otro. Aquí tenemos esta tabla vacía y podemos ver que son las mismas estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, es sencillo. Nosotros queremos saber, fíjense bien, cuáles han sido las ventas ya sea por cada mes, ¿verdad? Tenemos del 2020 y tenemos también las ventas del año 2021. De seguro, pues, vamos a observar que son las mismas porque estamos utilizando los mismos datos. En estos casos, si ustedes pueden observar, he configurado la parte de las monedas, el signo de moneda, ¿de acuerdo? Lo hemos configurado para que la tabla pues tenga otra presentación y vayamos utilizando en verdad la configuración de las celdas. Bien, vamos aquí. Enero. Hacemos estos cambios. Si yo quiero, sumo los totales y si no, ya tengo todos estos datos acá. ¿Cuáles eran los pasos que utilizábamos para lo que es el consolidar mis datos? Vamos a ver.
Lo vamos a hacer aquí en esta parte. Ahora no vamos a analizar, no vamos a copiar nada. Vamos a ver. Solo necesito esta parte de acá, ¿verdad? Me la voy a llevar para acá. Nomás esos datos para saber que estamos hablando de los mismos códigos. Y vamos a agregar aquí lo que es consolidado. Consolidado. Bien. Ahora nos vamos a ubicar acá y vamos a crear un consolidado sobre las ventas 2020 o 2021. Vamos a ver, ayúdenme para hacer este consolidado. Vamos a ver, tengo 2020, tenemos 2021 y tenemos 2020. Ok, tenemos estas dos, con estas dos vamos a trabajar. Ok, ayúdenme. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero sería agregar el título. Tiene que ser igual de las dos hojas. Agregar el título. Vale, fíjense bien, aquí tenemos, mire, código, nombre, departamento, enero, febrero, marzo y total ventas. Queremos analizar las ventas totales por cada año, ¿verdad? Nos vamos acá. Y hoy vamos a hacer algo. Miren, vamos a ir a datos. Nos vamos a ir a consolidar, ¿verdad? Nos vamos a ir a consolidar. Vamos a hacer una suma. Podemos hacer una cuenta. Podemos sacar un promedio, un máximo, un mínimo o una multiplicación. Vamos a identificar lo que son las filas superiores, las columnas izquierdas y los pingos. No hemos guardado absolutamente nada, ¿de acuerdo? No hemos guardado absolutamente nada. Entonces acá del 2021, yo necesito, fíjense bien, yo necesito esta matriz. Y para esta matriz le vamos a llamar C. 2021, ¿de acuerdo? Vamos a ver si no me da error el haber presionado otra tecla. Presionamos F5 y nos vamos al A1. Vamos a ver. Vámonos de nuevo. Selecciono para ver si lo hemos copiado. Permítame dónde fue que lo copiamos. Ok, no la copiamos. Hay que tener cuidado con estos errores. Bien, tenemos 2021, tenemos 2022, con 20 y 2021. Entonces vamos a guardar este rango y le vamos a poner ventas 2020. Y lo guardamos. Vamos a ver por qué me lo está mandando en otra posición. Ok, vamos a ver F5 a 1. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos esto. Voy a presionar F3, quiero ver qué es lo que tenemos. Bien, nos vamos acá y le vamos a agregar ventas. Ventas 20 le vamos a colocar. Ok, ahora le damos un Enter. Ya lo hemos guardado. Y nos vamos al 2021, lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Le vamos a agregar venta 21 y le damos Enter. Tenemos almacenado las dos matrices, mire, ventas 20 y tenemos ventas 21. Ahora yo necesito hacer un análisis acá. Y lo único que voy a hacer es esto. Esta vez nos vamos a consolidar, presionamos F3 y vamos a analizar primero ventas. Permítame, primero ventas. Vamos a agregarlo. Y ahora vamos a analizar
presionamos acá F3 y vamos a analizar venta 21. Venta 21. Vamos a agregarlo y tenemos ya estos datos que vamos a analizar. Le vamos a dar a aceptar. Y nos dice que no se puede crear un vínculo a una hoja de consolidación. Recuérdense que seleccionamos la sección de vínculos en consolidar. Ok, vamos a ver, tenemos esto y creamos el vínculo, lo quitamos, no tenemos ningún dato. Decía Axel, ¿qué es importante agregarle el qué, Axel? El mismo título de la celda que vamos a consolidar. Es importante tomar en cuenta el título. Vamos a ver, lo tomamos en consolidado y agregamos el título. Ok. Solo los hemos capturado en manera de rangos. ¿De acuerdo? Vamos a consolidar. Vamos a ver qué está pasando. Consolidar, ya lo tenemos. Permítame, nos vamos a ubicar acá. Consolidar, tenemos ventas, ventas 20. Le damos a aceptar. ¿Por qué no podemos consolidar? ¿Será que necesitamos esto, como decíamos? Axel. ¿Necesitamos marcar el espacio donde vamos a agregarlo? ¿O será que tenemos alguna consolidación acá? Solo necesitamos consolidar esas dos matrices, nada más. La del 2021 se llama venta. Tenemos venta acá. Venta 21. Observe. Y tenemos ventas 20. Esto no. Entonces, eso queremos consolidar. Si ustedes observan, lo demás tiene lo mismo. Los dos tienen la misma estructura. ¿Ya? Y aquí lo vamos a consolidar. O para verificar si tenemos error de datos, lo hacemos acá, mira. ¿Ya? Lo vamos a consolidar y vamos a agregar lo que son los datos que vamos a consolidar y que están almacenados en campos de nombre, le damos a aceptar, ¿verdad? Y vamos a agregarlo. Lo agregamos. Ya está seleccionado. Ahora vamos a examinar porque vamos a agregar otra información acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a agregar del 2021. Si ustedes observan, miren. Tenemos 2021, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el que hemos agregado? Voy a dar escape aquí. Hemos agregado el ventas 20, ¿de acuerdo? Ahora vamos a agregar el ventas 21. Nos vamos. Ventas 21. Presiono F3 porque hemos almacenado la matriz. Y le damos a aceptar. Vale. ¿Por qué tenemos el problema de consolidación según el ejercicio de ayer? Y según lo que nos dice consolidar, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Cuál es el error que está pasando? Igual, comenzamos verificando los errores. ¿Cuál es el error que está pasando? Acá, en ventas 20, obsérvelo. Tenemos el signo de dólar acá. Y acá donde queremos que nos aparezca los datos, no tenemos nada configurado. Fíjense bien. Aquí vamos a ver. Les decía el día de ayer que es importante configurar lo que es el formato de celda. Lo vamos a tomar como número, puesto que la que tenemos acá en consolidado en hoja 10, verifiquemos formato de celda. Tenemos un número. Y aquí en 21 tenemos moneda. Debemos de configurarlo y dejarlo como número. Vale. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para consolidarlo?
Ayer veíamos una manera, ahora es seleccionando las matrices. Vamos a ver. Díganme ustedes, ¿cuál es el primer paso para consolidar? Ya vimos los errores y eran por cuestiones de signos de dólar, de formato de celdas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Voluntarios? ¿Hola? Ya no se iba a hacer en la hoja de consolidar. ¿Hola? Ya no se iba a hacer en la hoja de consolidar. Vaya, en esta, acá tenemos el 2020 y acá tenemos el 2021. Acá, en esta hoja, vamos a hacer el consolidado, el análisis de las ventas para 2020 y 2021. Dígame los pasos. Primero sería el formato de ser. ¿Hola? Tendría que aplicar un formato de ser para que reconozca el mismo que es una moneda. Vaya, ahorita tenemos todo número, ya celdas de número. En 2020 tenemos celdas de número y aquí tenemos celdas de número. Por esa parte, digamos que está bien. Vamos a agregar un pequeño borde acá. Vaya, luego en 2020, igual agregamos un borde. Detalles bien mínimos. Ahora nos vamos a la hoja 10. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Dónde nos vamos? El primer paso. Bien, datos. ¿Vamos a datos? Consolidar. Lo vamos a consolidar. ¿Ahora? Agregamos. Borre las selecciones que tiene ahí. Ok, borramos las selecciones, eliminamos. Fíjense lo que me aparece, fila superior, columna izquierda. Vaya, ahí estamos. ¿Qué sigue ahorita? Vamos a agregar. Ok, nos vamos al 2020. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Todo? ¿Con todo esto? Ah, ok, vamos a venta, le vamos a agregar. Luego, habría que agregar ventas 21. Excelente, ahora vamos a buscar a ventas 21. Vamos a borrar este, nos vamos acá a ventas 21. Ya, lo adicionamos. Ahora, ¿qué le vamos a dar? Fíjense bien de que aquí tenemos fila superior, columna. Aquí podemos seleccionarlo, no hay ningún problema. ¿Ahora qué le vamos a dar? Aceptar. Aceptar. Vale. No se consolidó ningún dato. ¿Por qué no se consolidó ningún dato? Según lo que hicimos ayer, ¿por qué no se consolidó ningún dato? Carlos, bienvenido. Gracias. Yo creo que le tenía que dar en el cuadro un gancho para consolidar datos que estaba en el recuadro anterior. Vaya. En el de selección. ¿En cuál? Vamos a ver, permítame, vamos a consolidar. Vuelve otra vez ahí a consolidar y bueno, no le sí, en ese de ahí, ese sería el acá, en blanco. Sí. Crear vínculo. Ahí tenemos el error. No se consolidó ningún dato. ¿Por qué no se consolidó ningún dato? ¿O será que solo tiene que seleccionar los datos sin los encabezados? Sin los encabezados, vamos a ver. Porque acuérdense de las indicaciones para consolidar. Por eso le digo, el día de ayer hicimos los pasos. Aquí no tenemos nada de título. Vale, no habría que agregar el título también. Aquí vamos a hacer eso para avanzar. Vaya, ahora dígame, aquí vamos a realizar
la consolidación. ¿Tomamos los nombres de los títulos o no los tomamos ayer? Vaya, vamos a consolidar. Me van diciendo ustedes para determinar el error. Aquí estamos. Vamos a examinar. Permítame. Aquí lo tenemos. Comenzamos desde la G3. Fíjense bien, G3. ¿Está bien o comenzamos desde la G4? Lo voy a eliminar para que no se equivoquen. Vaya, ahora sí, díganme ustedes. Nos vamos a referencias. Vamos a seleccionar los datos. Acá. ¿Desde dónde voy a seleccionar mis datos? ¿Hola? Desde la G4 tendría que ser. Desde la G4, ¿de acá? Hasta la G9. Bien. Vamos a regresar acá. Y ahí podría cambiarle el nombre, podría ponerle año 2020. ¿Acá? Creo que se puede en esa parte de ahí arriba, sí. Okay. Año 20. Fíjense bien. Como ya agregamos aquí, ya prácticamente tenemos el nombre. Si yo le doy a agregar, esto me lo va a considerar como un rango, ¿verdad? ¿Se fijaron? Tendría que hacerlo antes. Sí, vamos a quitarlo de aquí, ¿verdad? Tenemos esa tabla. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue? Dígame. ¿Agregamos la otra referencia? Sí. Ok, vamos a la otra referencia que sería 2021. Tomamos cabal, como ustedes dijeron, desde la G3. Regresamos. Agregamos. Vaya, tenemos usar rótulos en. Fíjense bien. Fila superior. Columna izquierda. O crear vínculos con los datos. En la hoja número 10 tenemos la información, pero no configuramos lo que son los rótulos. ¿Le damos a aceptar? ¿Hola? Yo le quitaría el de columna izquierda. El de columna izquierda. Ok, fíjense lo que aparece. Miren. Vaya, ahora le damos a aceptar. Sí, probemos. Vaya, ahí está. Fíjense los datos que aparecen. Como no marcamos rótulos, ¿se fijaron? No marcamos rótulos, entonces nos tiró la consolidación. Vamos a ver 2020. Vamos a ver 2021. Analicemos los datos que nos ha lanzado en la hoja 10. 836, 15,845. Aquí los tenemos, ¿de acuerdo? No tomamos rótulos, por eso es de que aquí colocamos total ventas. Miren, colocamos total ventas, que fue este, pero no colocamos los rótulos. Quiere decir que nos hubiera parecido. Alguien me mencionó que podríamos colocar los nombres. Y justamente cuando hicimos la consolidación, no voy a ir a la consolidación. Alguien dijo que deseleccionemos columna izquierda. Miren, el error donde estaba. Y dijo, ok, quitémosle columna izquierda. Fíjense lo que me va quitando poco a poco. ¿Ya? Si le quitamos vínculo o no, o le agregamos la columna izquierda, pero como ya lo consolidamos, ¿de acuerdo? Ya no hay ningún problema. Ahora, si ustedes pueden observar, lo que nos tiró fueron los resultados, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todo esto, vamos a eliminarlo para que estemos de cero.
Vaya, aquí vamos a tener el total de las ventas. ¿Estamos pidiendo suma o qué vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí le vamos a llamar T20. Aquí le vamos a llamar T2021. Ok. Y en nuestra hoja no tenemos nada. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Vamos a vincularlo. Nos vamos a ubicar aquí, mire, en la B. Vamos a consolidarlo. Vamos a tomar los títulos o no tomamos los títulos. Si se fijaron ustedes, escribir un título aquí al final no tiene sentido. Si lo que nos estamos llevando lleva el título, no hay problema. Consolidémoslo. Díganme ustedes, ¿cuántos? Cuando yo les pregunto al inicio de la clase si hacemos las prácticas, es justamente para determinar los errores. Acuérdense que cuando estamos haciendo los ejercicios no siempre van a salir de entrada. Y no serviría de nada si no detectamos los problemas a la hora de estar consolidando. Bien, los vamos a consolidar. Eliminamos los rangos que han sido tomados en cuenta y esto lo dejamos intacto. Agregamos la primera referencia que va a ser respecto al 2020. ¿De acuerdo? Lo agregamos. Y vamos a analizarlo respecto al 2021. ¿Verdad? Tomamos esto. Lo agregamos. Esto, si tiene validez o no, vamos a ver. ¿Estamos bien acá? Por lo que me dijo alguien. ¿O le damos a aceptar? ¿Hola? ¿O le damos a aceptar? ¿Perdón? Y la superior, porque son diferentes. Vale. Quitamos esto. ¿Así, Axel? Sí, el compañero dijo de la izquierda que había que quitar la columna izquierda. No lo sé. Quitamos también. Lo deshabilitamos. Sí. Vale, le damos a aceptar. Vaya. Vale. ¿Cuál es el dato que nos trajimos? 8,340. Y tenemos el 2021. ¿Cuáles son estos datos que me está presentando acá? Un promedio de los dos. Un promedio de los dos. Así es. Entonces, si yo quería promedio, en este caso que yo le di consolidar, ¿verdad? Fue promedio. Lo que me tiró fue el promedio. Y yo tendría que haberle agregado un rótulo que no tenía nada que ver con los datos que estamos jalando. ¿De acuerdo? De igual manera, si lo hacemos con suma, sería acá. Hoy lo vamos a hacer con suma. Y para finalizar esto, vamos a ver. Centramos y vuelvo. Nos vamos a ubicar acá. Ahora, ya tenemos un consolidado acá, mire, aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo hago un consolidado aquí, quiere decir que aquí tengo esta ramificación que tiene que ver cuando yo estoy trabajando con la parte de consolidado. Vamos a datos. Si ustedes ven acá, tenemos la parte agrupar o desagrupar. Esos son mis esquemas. Yo le doy borrar mis esquemas y se van mis esquemas, ¿de acuerdo? Que es el esquema que tiene que ver con el hecho de consolidarlo. ¿Se fijaron? ¿Hola? Sí. Y aquí no puedo decir yo que voy a rehacer y deshacer. Aquí no puedo hacer. Veamos, desagrupar, ya no tenemos esquema. ¿Sí? Ya no tenemos absolutamente nada aquí. La otra manera que yo hice para eliminarlo fue esto que hice acá. ¿Se fijaron que yo seleccioné las filas y le di
clic derecho y eliminé las filas, ¿de acuerdo? Sí. Vaya, ahora tenemos aquí suma. Yo necesito sacar las sumas de la consolidación. Entonces, bien, nos vamos a consolidar. Vamos a eliminar esto que no nos interesa. Y no seleccionamos esto. Ok. Como van a ser suma, vamos a consolidar los datos que tenemos acá. Fíjense bien si tomo los rótulos. Le doy a agregar. Y ahora me voy a la otra parte que vamos a tomar el 2021. Y aquí lo tenemos. Lo agregamos. Tenemos 2020, 2021. ¿Estamos bien acá? ¿Agregamos o nos es indiferente? Mire, una pregunta. Si no se lleva los rótulos, ¿por qué los selecciona? ¿Por qué no solo seleccionar los datos de la G4 a la G9? Claro, usted dice algo importante. Yo no me llevo los rótulos porque lo que necesito es la suma. Ese sería el texto principal, ¿verdad? Ahora, vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y si ustedes ven, como ya tenemos un rótulo, ya no nos tomen en cuenta. Los rótulos no pueden sumarse. Yo les decía que a la hora de que hagamos la consolidación, solo trabaja con datos cuantitativos, ¿verdad? No va a hacer nada con lo que son el texto. Tenemos 836 y tenemos 15,845. Entonces la suma nos da esto. En esta parte, miren, nos va indicando, por ejemplo, esto me está diciendo que el análisis que sacó fue la suma de estos dos. ¿Se fijaron? El total es la suma de estas dos celdas, que es la del 2020, que es 836, y la del 2021, que es de 15,845. Esos son los resultados que, para determinar de dónde viene eso. Si había 2020, 21, 22, y así, quiere decir que nos aparecería acá, ¿verdad? 20, 21, 22, y aquí de seguro el total. Vamos a ver dónde obtuvimos este resultado. Miren. ¿De dónde obtuvimos estos resultados? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí está. Sería este. Sería este. Es este, perdón. Y tenemos 12,000, que es 8, 3, 12, que sería este. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo esto, ¿qué estoy haciendo? Díganme ustedes, cuando yo estoy marcando, cuando yo desagrupo o agrupo o borro mis esquemas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Díganme. Hola, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Si ustedes trabaja en el área de contabilidad, a la hora de hacer un consolidado, no le van a dar toda la confianza a Excel, ¿verdad? Porque son datos numéricos. Entonces, de repente, pudo haber un error de dedo y presionamos. Si se fijaron, cuando yo seleccionaba, me lanzaba a otra celda. Entonces, lo que estoy haciendo es verificando que si los datos que me dio aquí son realmente los que necesito. ¿De acuerdo? Y aquí me voy viendo de dónde salieron los datos. Miren. Eso lo hicimos acá en datos. Ya tenemos el autoesquema. Y aquí los desagrupamos por filas y columna. No hay problema porque no lo elegimos allá. O si no, pues borramos los esquemas y ya no tiene los datos.
como yo desplegué, los desagrupé y eliminé el esquema, ya me tiró todos los datos que yo necesitaba. ¿De acuerdo? Yo sigo insistiendo en lo mismo. Va a depender el área de trabajo al cual usted se dedica para realizar las consolidaciones. Y justamente la parte de las consolidaciones aparece, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Viene lo que son las famosas tablas dinámicas también. Casi es igual a la consolidación, a diferencia que en las tablas dinámicas nosotros podemos trabajar con valores, podemos trabajar con rótulos, con datos de filas, con datos de columnas. ¿Para qué nos sirven las tablas dinámicas? ¿Qué es una tabla dinámica? En este caso ya no estamos haciendo lo mismo de consolidar. Casi similar en el sentido de que automáticamente, según como nosotros agrupemos, ya sea en fila, columna, valores, cómo agrupemos nuestra base de datos, así nos la va a presentar. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve una tabla dinámica? Para calcular, para resumir o para analizar los datos. Podemos compararlos, podemos ver sus patrones, cuáles son las tendencias que siguen, etc. En este caso, la finalidad de las tablas dinámicas es resumirlo, ¿verdad? Hacer de manera automática el trabajo que estamos realizando en Microsoft Excel. Vamos a ¿Se escucha ahora? ¿No se escuchaba? Sí, ahora sí. Bueno, decía, el hecho de utilizar la consolidación, no me fijé que tenía en mute el micrófono, la consolidación lo que podemos hacer es jalar los datos, las matrices, para analizarlos. En este caso, las tablas dinámicas también hace todo eso, pero de manera dinámica. Podemos analizar las filas, podemos analizar las columnas, podemos buscarlos por secciones y eso nos hace más fácil el trabajo. Perdón, yo acá tengo para el año 2022, tenemos nuestro código, nombre, departamento, producto, febrero, marzo y total venta. Total venta. ¿Cómo hacemos para crear una tabla dinámica? Sencillo. Hay que seleccionar la tabla. Sencillo, así es. Nos vamos a insertar. Cuando nosotros nos vamos a insertar, a ver. Cuando nosotros nos vamos a insertar, podemos observar que tenemos acá nuestras tablas dinámicas. Cuando vamos a iniciar y queremos que Excel nos recomiende cuál es la estructura de la tabla dinámica que queremos, pues nos vamos a las tablas dinámicas recomendadas. En ese caso que la queremos bastante personalizada, nos vamos a tabla dinámica personalizada, ¿verdad? Cuando le damos clic en tabla dinámica personalizada, en este caso yo ya había seleccionado lo que era la tabla, ¿de acuerdo? Aquí sí tienen que ver los rótulos, aquí tienen que ver las filas. Aquí tenemos ya lo que es de venta total 2022 y la tabla, ¿verdad? Que va a ser la tabla dinámica, así se llama lo que es nuestra hoja. Y ahí tenemos el rango. Si lo vamos a hacer en una nueva hoja o si lo vamos a hacer en la hoja existente, para este caso yo puedo hacerlo acá mismo o me voy a una hoja diferente. Lo vamos a hacer de dos maneras.
Me voy a una hoja de cálculo existente y voy a seleccionar a partir de dónde quiero mi tabla dinámica. Yo le digo que mi tabla dinámica va a iniciar ahí. Como vamos a iniciarlo, entonces le damos a aceptar. Y en ese momento nos aparece en la parte derecha, voy a hacer esto por acá. Observan ustedes que en la parte derecha nosotros encontramos cuáles son los campos de nuestra tabla. Miren, tenemos acá los campos de nuestra tabla, código, nombre, departamento, productos, febrero, marzo, y lo tenemos hasta total ventas. En esta parte, en estos cuatro cuadros que tenemos ahí, es donde nosotros vamos a ir agregando, vamos a darle clic y vamos a ir arrastrando cada campo. Ya cada campo, cada campo, porque código es un campo único, nombre igual. Podría decirles que es una columna también. Entonces, acá, a este extremo, si ustedes ven, me muestra lo que es la estructura de la tabla dinámica. Sí, acá tenemos esta forma y aquí tenemos la manera en que vamos a organizar los datos. Aquí tenemos nuestra área de trabajo donde se va a desplegar nuestra tabla dinámica. Y aquí tenemos los campos a los cuales vamos a indicar cuáles son los que vamos a analizar. Que si es importante analizarlos todos, pues si queremos analizarlo todo, no necesitamos una tabla dinámica porque ya la tenemos diseñada, ¿de acuerdo? Ya la tenemos. Pero si queremos analizar algunos productos en especial, bueno, hagámoslo. Aquí podemos utilizar también la suma, promedio, contar, max, min. Igual, cualquier función de las que podemos utilizar, la podemos implementar. El objetivo de la tabla dinámica y la forma en que nosotros vamos a agrupar nuestro campo va a depender de la facilidad de análisis de lo que nosotros queremos comprobar. Para este caso, la tabla es pequeña, podemos manejar mucho más registro. Bueno, yo me voy en la parte de columnas y lo que quiero analizar van a ser mis productos. ¿Ya? Si ustedes observan, tengo acá cama, cocina, escritorio, laptop, plasma, ropero, ventilador. Si ustedes quieren hacer eso y quieren conocer cuáles son los precios o cuáles son, por ejemplo, las ventas de febrero, entonces ahí lo tenemos. Nos aparece 2, fíjense bien, 2, 1, 1, 4. Y usted pregunta, bueno, ¿de dónde salen estos valores que estamos trabajando acá? En esta parte de acá, que tenemos la configuración de los campos, vamos a ver, le damos clic derecho. Aquí tenemos también la configuración de los campos. Si ustedes observan, lo puedo hacer acá o lo puedo hacer acá. Nos vamos a nuestra tabla y nos vamos a la configuración de los campos. ¿Por qué me aparece 2 aquí? Porque de seguro en mi tabla yo me doy cuenta que en febrero se vendieron 2 camas. ¿De acuerdo? Se vendieron 2 camas. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a ampliar esto porque la tabla dinámica nos está permitiendo que el ancho de columna es muy pequeño. Vale, vamos a ver. Aquí cuántas camas aparecen. Tenemos una cama. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuántas camas tenemos? ¿Por qué no? ¿Una? No crea una tabla dinámica ahí para poderlo filtrar. Claro, el objetivo es para que ustedes vean de dónde están saliendo los datos.
Y es por ello, se los estoy indicando también, porque la función que estaba predeterminada era la función cuenta, ¿de acuerdo? Entonces me estaba contando el número de productos que se había vendido en febrero. Por eso aparecía cama y aparecía también cama por aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos vamos a nuestra tabla dinámica. Le tengo que dar clic en cualquier parte de la zona de trabajo para poder encontrarla. Ok, hemos visto cuántas camas y lo hemos hecho por medio de la configuración de campos que se llama cuenta. Lo vamos a hacer por suma. Vale, aquí lo tenemos. Camas 8000. Y acá podemos ver cuánto costó y si el valor es correcto o no es correcto. Vamos a ver cuánto vale una cama aquí. La segunda cama cuesta 4,566. Y la primera cama cuesta 3,434, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos ese resultado? Porque estamos sumando, ¿de acuerdo? Ya no es contar, estamos sumando. Ok, regresamos a nuestra tabla dinámica. Estamos sacando solo el valor, fíjense bien, estamos analizando las ventas solo de febrero. Pero también a mí me interesa sacar lo de marzo. Tenemos febrero, tenemos marzo, tenemos febrero, tenemos marzo. Dice aquí que en febrero vendimos 8,000, ¿verdad? En febrero sumamos esto y en marzo sumamos esto, ¿verdad? De esa manera nos va indicando según la forma en que nosotros vamos aplicando la posición de la fila. Vamos a quitar esto. Solo lo tiro afuera y ya se me fue. Vale, si ustedes observan, ahí tenemos. Esta es nuestra tabla dinámica por medio de, en este caso estamos analizando las camas. Si yo vengo, puedo deseleccionar y ya no quiero saber de las camas, es decir, quiero saber acerca de los escritorios. Entonces me aparece el total de escritorios. Ya no quiero analizar por escritorios, sino por ventiladores y por escritorios o por plasma y ventiladores. Yo elijo los dos, plasma y el ventilador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el filtro que queremos hacer acá? Va a ser por medio de ventas. ¿Okay? Ventas, aquí lo tenemos. Mire. O aquí, si estamos viendo que los resultados no me son accesibles o para analizarlos, entonces lo voy a hacer por productos. Acá. Por productos. Y aquí tengo los precios, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a ver acá, tenemos el total. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí lo estamos haciendo con etiquetas y lo vamos a hacer no por plasma ni ventiladores, sino que lo vamos a hacer por cocinas. Bueno, ahí está. La suma total. Vamos a ver. Analizar lo que es nuestra tabla principal, nuestra tabla maestra. ¿Cuántas cocinas vendimos? Tenemos una cocina. Acá. Si aquí tenemos una operación, aquí tenemos 8,000 y aquí tenemos 65. Nuestra tabla dinámica, ¿qué nos está diciendo? Perdón, cocina. Tenemos 898, perdón, y tenemos 65. Y lo que es la consolidación, porque estamos sumando, me está diciendo que solamente fueron
1926 como total de venta, ¿verdad? Lo hacemos por cocina, lo hacemos por laptop o por laptop, como le quiera pronunciar. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Los filtros se refiere de qué manera nosotros queremos buscar nuestros datos en una tabla dinámica. ¿Ya? Una pregunta. ¿Y si yo lo quiero hacer por nombre y por producto? ¿Cómo lo tendría que poner? Bueno. Uno de los objetivos de las tablas dinámicas es que nosotros podemos manejarla de la forma en que parezca más fácil nuestro análisis. ¿De acuerdo? Si ustedes vieron lo que yo estoy haciendo, de hecho, donde son valores, tenemos que agregar solo lo que son cálculos y valores específicos. En este caso, tenemos los campos acá, y yo solamente quiero, por departamento, los quiero en filas o columnas. Los quiero en fila. Acá yo puedo observarlos y tengo a todas, ¿de acuerdo? A todas. ¿Qué más necesito por fila? El total de las ventas. Necesito por fila. Ya existe. Ok. Vamos acá. Yo necesito hacerlo en total. Vale. ¿Cuál va a ser nuestro filtro? Bien. Yo necesito saber sobre San Miguel. ¿Sí? San Miguel. Tuvimos el total de ventas de 1926. Ya no lo estamos haciendo el análisis por productos, ¿de acuerdo? Sino por zonas. San Vicente, ¿cómo estuvieron las ventas? 550, San Vicente. Veamos dónde está San Vicente. Aquí tenemos San Vicente. Y veamos cuánto es la suma que nos está dando. 550. ¿De dónde me está sacando este dato de 550? Piense bien, San Vicente, total de ventas, vamos a nuestra tabla, solo está sumando el total, los totales. En este caso, lo hacemos con productos. Lo vemos en relación a la laptop, ¿verdad? Ahora lo vemos en relación al ropero. Como fueron, me parece que fueron dos o tres roperos. Aquí la tenemos. Ahora, resulta que en el análisis yo no quiero sumar. Yo solamente quiero, por ejemplo, conocer el máximo. ¿El máximo qué? ¿El máximo qué? Vamos a eliminar lo que son departamentos acá. Y lo vamos a dejar aquí en fila los productos. ¿Ya? Vamos a querer seleccionar, saber de todos. Aquí está. Aquí están las ventas totales, el ropero. Aquí está la suma general, ¿verdad? O si lo quiero hacer en el caso de cocinas, 969. Voy a analizar mi tabla de cocinas. Tengo una cocina, lo que se vendió en febrero y lo que se vendió en marzo. ¿Sí? Entonces, nuestra tabla dinámica, ¿qué es nuestra tabla dinámica? ¿Voluntario? ¿Qué es nuestra tabla dinámica? Hola, ¿qué es nuestra tabla dinámica? Es como un gran filtro. ¿Y qué es? Sería como un gran filtro y también que se puede manipular, por ejemplo, promedio, sumas, totales. Así es. Karen, ¿cuál es el objetivo de las tablas dinámicas? Hola.
Carla, ¿cuál es el objetivo de las tablas dinámicas? Carla, Mónica o Yancy, ¿cuál es el objetivo de las tablas dinámicas? ¿Cuál es la flexibilidad? Dígame. Obtener de manera resumida datos de una base amplia. ¿Considera usted que las tablas dinámicas son flexibles? Yo considero que sí, porque se puede obtener de diferentes maneras y suma datos. Así es. Yancy. Perdón, Yancy. Tenemos a Yancy en línea. Claudia, Melissa. ¿Quiénes están en línea? Bueno, uno de los objetivos primordiales, y yo hago bastante énfasis en esto, es que si bien podemos aprender, ¿verdad, Karen? No más leyendo y haciendo los ejercicios, pero una de las ventajas al tener una clase interactiva es el hecho de hacer las consultas. En una clase interactiva son prueba-error, basados en un ensayo, ¿verdad? Nosotros vamos viendo por qué nos dio un error, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos elegido? ¿Qué es lo que no? Si hemos entendido la parte de que cuando seleccionamos un clip a un título, si agregamos un vínculo, si agregamos una columna, lo conocemos el contenido más completo basado en ejemplo. ¿De acuerdo, Karen? Hola, sí, ¿verdad? Bueno, tiene en mute. Ricardo, comprendemos las tablas dinámicas. Podemos mover, Carlos, yo le doy clic acá y los arrastro y los quito para quitar mi tabla dinámica. Ustedes pueden organizar sus tablas dinámicas en estos cuatro puntos principales. Uno, que es el filtro, la manera en que vamos a ubicar los datos. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Si se acuerdan cuando utilizamos buscar H o buscar V, ¿de acuerdo? El objetivo era eso. El filtro nos lo está dando más fácil. La organización que queremos, queremos que nos despliegue por columnas, por filas, y cómo queremos conocer nuestros valores. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Por ejemplo, si yo acá tengo nombre y me lo llevo en nombres, si ustedes observan, ¿qué es lo que está haciendo en nombres? Miren lo que me apareció, solo estoy utilizando nombres. ¿Acá qué me está haciendo? Solo me va a contar nombre. ¿Puedo sacar promedios en nombre? No puedo sacar promedios en nombre, ¿verdad? Porque es una tabla y me sirve para analizar resultados. Yo le puedo dar clic derecho acá y quito el campo de la tabla dinámica. Pero ahora sí, yo necesito sacar los totales. Y cuando hablo de totales, observen, tenemos 91,222. ¿Sí? Cuando ustedes vienen y comienzan a analizar de dónde es que me dio este resultado, ¿verdad? ¿De dónde es que me da este resultado? Comenzamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Y vemos acá el total de ventas. ¿Cuál es nuestro total de venta en nuestra tabla? ¿Cuál es el dato que me está lanzando? Ahora bien, ¿quiero suma o quiero un promedio? ¿Sí? Si no quiero un promedio, quiero solamente que los cuente. ¿Ya? De 15 elementos me está tomando esto. Si yo presiono clic en la celda marcada y quisiera presionar F2 para ver cuáles son los campos que están operando, todavía sería más que ideal. Vale, veamos ahora con respecto a los a febrero. ¿Cuántos productos tengo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 productos. 15 productos. Veamos cuál es la función que estamos buscando. Cuenta febrero. Necesito el max de febrero. ¿Qué es lo que me lanza? El valor máximo es de 4,566. Entonces, con las tablas dinámicas, ustedes colocan de mejor manera la búsqueda de los productos, si se enfila o no, si yo selecciono todo de una sola vez, aquí está. Fíjense bien, imagínense que usted tenga una base de datos de 2,000 personas. Entonces quiere hacer la base de datos, quiere hacer una búsqueda por DUI, ¿de acuerdo? Dice usted, mire, disculpe, fíjense que yo vine e hice una compra en el 2020, hice una compra de una refrigeradora, me costó $500, pero resulta que no me dieron el año de garantía. Estamos hablando que es una base de datos gigante. Entonces me dice, ¿cuándo fue que hizo la compra o de qué? ¿Cuál es su nombre? Deme su DUI. Entonces, en las consultas podemos hacer la búsqueda por DUI y nos va a lanzar, depende de la tabla dinámica, cuáles son los años que queremos analizar, y me va a mostrar de seguro el nombre de la persona y el año que esta vino a comprar aquí el producto. ¿De acuerdo? O sea que, en verdad, tiene una gran función. Lo más importante es no cambie configuraciones de su tabla principal. ¿Qué es lo que ustedes pudieron observar aquí cuando yo agregué esta tabla? Cuando yo agregué mi tabla dinámica. ¿Qué pudieron observar en los cambios que se estaban presentando en la base de datos? Hola. Nada que las columnas se ajustan a los datos que se filtran. Así es. Que el ancho de las columnas tenemos que irlas ajustando, ¿verdad? El ancho de columnas tenemos que irlos ajustando para que la presión. Por ejemplo, acá, como estoy utilizando los filtros, el nombre de departamento ya me lo había reducido según la búsqueda. ¿De acuerdo? Ok, ¿tenemos alguna duda? Carlos, Axel, Karen. Hola, Karen. Hola, hola. ¿Estamos bien, Karen? Sí, todo bien. Mire, menos mal que seguimos el protocolo. Eso me gusta, mire. No quiere que la conozcan. Bien, ¿qué más? Gusto para todos. Bueno, de hecho, me parece muy bien la participación de ustedes. Eso es importante. Porque cuando hacemos las preguntas es que algo no nos quedó muy claro. O algo hicimos mal. Siempre vamos a hacer lo mismo de ver cuál es el error cuando estamos haciendo algo. Hacer una tabla y presentarles yo en mi clase una tabla dinámica sin errores es lo más fácil, ¿verdad? Pero ir identificando los errores es más conveniente para ustedes. En un momento que tengan algún problema, entonces recuerden, ¿no?, cuál fue la solución y podemos aplicarlo. Solo recordarles que en la parte de campos donde hacemos cálculos podemos manejar esto. Suma, cuenta, promedio, max, min, producto, cuenta números y otras todavía que no hemos trabajado las funciones. ¿De acuerdo? Yo tengo un pequeño aporte. Una tabla no se puede hacer dinámica si hay celdas combinadas. Ah, ok. Cuando, si se fijaron, yo acá tengo esta partecita, lo que es el año, a mí no me cuesta combinarla, y como es un dato de mi tabla que no lo voy a utilizar, no me interfiere. Y hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que utilizan Excel, están utilizando el texto y se ponen a escribir y de repente, en este caso, esta persona pudo seguir. Yo, como tengo ya formateado, observe,
A la hora de que esta persona quiera hacer cálculos y ya se pasó o combinó las celdas, van a haber problemas, ¿de acuerdo? Acuérdense que aquí los cálculos son columna-fila, esas son las referencias. Por eso es importante, número uno, que ustedes conozcan los datos que están configurados o validados. Las columnas o las filas que van a ser texto, van a ser texto. Lo que vamos a calcular, vamos a calcular. Pero sí, hay que tener mucho cuidado en hacer combinaciones, porque eso nos puede dar problema a la hora de los cálculos, ¿de acuerdo? A la hora de aplicar alguna función. Bueno, si... Carlos, ¿estamos bien? Carlos Castillo. Sí, quizás depende mucho de los datos que se quieran analizar, siento yo, porque igual yo podría tener una base de datos y crear una tabla y de repente, o sea, si los datos no son como para análisis, no me va a servir. O sea, debería de tener una tabla que sí necesite como analizar algo, por ejemplo, ventas, producción, porque en algunas veces uno puede tomar como datos, colocarlos, y o sea, no va a tener como un resultado. Bueno, ¿y aquí qué quiero saber? O sea, tiene que saber uno qué es lo que quiere resumir de la tabla. Entonces, quizás eso es lo que genera como un poco más de conflicto a la hora de hacer una tabla dinámica y de seleccionar cuáles son las... Igual si el resultado lo quiere en fila o en columna, ¿verdad? Pero sí, el tema pues está bastante entendible. Gracias, Carlos. Lo que dice Carlos es importante. Va a depender de la magnitud de datos que queremos analizar y que queremos analizar. Imagínese que usted tenga una empresa para mantenimiento de oficinas, limpieza y mantenimiento de oficina. De seguro usted va a necesitar insumos, materiales, ¿verdad? Va a necesitar algunos spray, un montón de cosas. Entonces, cuando analizamos los datos, que si se compró, que si se gastó, que si de repente en la parte de limpieza a la oficina no le hicimos la limpieza una vez, ¿verdad? Lo hicimos 4 veces al año. ¿Cuál fue el precio que le cobramos a la oficina por la limpieza, etcétera? Necesitamos datos cuantitativos para que nosotros podamos comparar y sacar el análisis, como dice Carlos, que nos sirva de provecho una tabla dinámica. Pero sí, el término de tabla dinámica es más que beneficioso y va a depender el área o el campo de trabajo al cual usted lo quiere aplicar y lo que necesitan analizar, ¿verdad? El día de mañana vamos a iniciar. Siempre, como ustedes observan, iniciamos con una retroalimentación del contenido nuevo por sesión y vamos a comenzar otro contenido. Así es de que, si tienen alguna duda, podemos el día de mañana hacerlo. Y yo insisto, Carlos, yo recibí su correo, ¿de acuerdo? Su correo sobre los ejercicios. Ustedes pueden aplicar los ejercicios, de repente... algo les dio un error, entonces se quedaron con la duda. Mientras usted manda, mire, fíjese que a mí me da un error, no sé si ya vio mi archivo, cree que me puede ayudar. Ese es el objetivo, que ustedes adquieran las competencias prácticas de ello. Por eso, insisto en algo, siempre me voy ocasionando errores, viendo las dificultades, para que al final terminemos con los ejercicios sin ningún problema. Y sobre todo, agradecerles a ustedes que están siempre pendientes de la clase y estamos activos, ¿verdad? Estamos activos, estamos en línea. Así es de que vamos a terminar, ¿verdad? Con esta hora de clases y nos vamos a ver el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Mucho gusto a todos. Pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, cuídense.